Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a otro video más de DVD. Y el día de hoy vamos a ver una información que se ha filtrado ya hace menos de 24 horas sobre lo que sería el próximo killer y superviviente que llegaría para la fecha aniversario de este juego. Esta información quiero agradecer por un lado a la gente de DVD Info en Español en Twitter, que no son ellos los que han filtrado esta información, pero sí la han traducido todo al español, así que quiero dar el crédito a ellos porque he sacado toda su información desde esta página. Dejaré el enlace obviamente en la descripción para darle el crédito. Ustedes pueden pasarse por ahí, dejar like, seguirlo, ya saben todo lo que tienen que hacer dentro de las redes si quieren seguir a alguien que da buena información y de calidad. Para empezar, vamos a comenzar con la superviviente que se llamaría Hadi Kaur, que obviamente traería sus tres perks únicas. La primera se llamaría Manifiesto Residual. Después de cada acción exitosa, el killer se ve afectado por el efecto de estado de ceguera durante 30 segundos. Esta ventaja otorga la capacidad de hurgar en un cofre abierto una vez por prueba y garantiza una linterna básica. Su segunda proeza, Enfoque Interior, puede ver las marcas de arañazos de otros supervivientes dentro de un rango de 32 metros cerca de ti. Cada vez que otro superviviente pierde un estado de salud dentro del rango de 32 metros cerca de ti, el aura del asesino se revela durante 5 segundos. Y por último, demasiado entusiasta, después de limpiar cualquier tótem, esta ventaja se activa. La velocidad de reparación de un generador aumenta en un 4%. Esta perk se desactiva cuando pierdes un estado de salud de cualquier manera. En segundo lugar, tenemos al killer, el cual se llamaría The Dregger. Este killer tendría, podríamos decir, dos habilidades, una pasiva y otra activa. La pasiva obviamente se va a ir activando mientras nosotros vayamos progresando dentro del gameplay. Pero vamos a comenzar con su habilidad activa, la cual se llamaría el Gloaming. Mantener presionado un botón de encendido para activar. Una vez activo, el Drenger deja un remanente atrás. Apunta a un casillero, presiona el botón de la habilidad para teletransportarse a él o presiona el botón de atacar para regresar al remanente. El remanente se desactiva cuando se teletransporta a un casillero o cuando un superviviente lo toca. Mientras esté en su casillero, apunta a cualquier otro casillero y presiona el botón de la habilidad para teletransportarse nuevamente. Cada teletransporte consume una ficha de poder. Salir de un casillero o regresar a tu remanente activa el tiempo de restauración, es decir, el cooldown, después de lo cual se recargarán todas las fichas de poder. Los supervivientes pueden colocar candados en los casilleros para ralentizar la salida del Dregger. El Dregger puede romper las cerraduras saliendo del casillero o realizando un ataque base en la cerradura. Cada casillero solamente se puede cerrar una vez. Y su segunda habilidad, la cual es pasiva, esta habilidad se llamaría Anochecer. El medidor de anochecer se acumula cuando un superviviente sano resulta herido o es colgado en un gancho. Esta habilidad también se llena más rápido para cada superviviente en un estado herido. Una vez que esta habilidad esté completa, comienza el anochecer. Durante ella, los supervivientes deben regresar a la oscuridad total. La teletransportación es mucho más rápida con un tiempo de restauración más corto y no hay radio de terror. El anochecer dura solamente 60 segundos. Los supervivientes que destruyan remanente también reducen el tiempo de anochecer activo. Y ahora sí, pasamos a las tres perks únicas que tendría este nuevo killer. En primer lugar, toque séptico. Cada vez que un superviviente realice la acción de curarse dentro del radio de terror, este superviviente sufre ceguera y agotamiento. Estos efectos persisten durante 6 segundos después de que una acción de curación se interrumpa por cualquier medio. En segundo lugar, desilusión. 3 segundos después de herir a un superviviente por cualquier medio, desilusión se activa durante 12 segundos. La próxima vez que un superviviente salte rápidamente sobre un palet dentro del radio de terror, la entidad romperá el palet al final del salto y esta ventaja se desactivará. Y en último lugar tenemos la perk La Oscuridad Revelada. Cada vez que abres un casillero, las auras de todos los supervivientes dentro de 16 metros de cualquier casillero se te revela durante 3 segundos. Esta perk tiene un tiempo de restauración de 30 segundos. Y esta sería toda la información del nuevo killer y superviviente que supuestamente llegaría a finales del mes de mayo. Tenemos que recordar que si todo esto es verdad, podremos probar tanto a este nuevo asesino y a esta nueva superviviente en el próximo servidor de prueba que sería a finales de mayo. Luego tendríamos que esperar un tiempo para que llegue al juego final. Seguramente dentro del servidor de pruebas se estarán probando si hay algunas habilidades que están fuertes o débiles y se harán sus correspondientes buff y nerf.
Hasta acá el video de hoy, gente. Espero les haya gustado. Espero sus comentarios. Si ustedes creen que esto puede llegar a ser cierto o no, lo pueden dejar en la casilla de comentarios. Ustedes son libres de opinar. Gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla.